You have entered a virtual reality video of Ultral Dissection. Turn around or slide your finger across the screen to see your entire surroundings. We are preparing the systems. The video will start in 3, 2, 1. Opciones que para acceder a un bloqueo paravertebral. A mí me gusta el bloqueo paravertebral. Yo soy, en la presentación que os he hecho, os he recomendado el ESP. Pero a mí me encanta el bloqueo paravertebral porque si yo lo que persigo con el ESP es que me llegue al espacio paravertebral, no tendrá más sentido, si veo el espacio paravertebral, dejarlo directamente en el espacio paravertebral. Lo que sí que está claro es que tengo que ver claramente el espacio paravertebral. Lo que no me voy a hacer es meterme con una aguja, hacer ganchillo, a ver si llego al espacio paravertebral. Para eso hacemos un ESP. Pero es como intentar hacer un bloqueo epidural sin llegar al espacio epidural. Y entonces, ¿a quién puedo convencer yo de que es mejor poner el anestésico local en otro sitio para llegar al espacio paravertebral o al espacio epidural? Pues lógicamente, si yo quiero llegar al espacio epidural, la mejor forma de llegar al espacio epidural es dejar el anestésico local en el espacio epidural. Esa es la mejor forma. Sí que es cierto que hay que sopesar riesgo-beneficio. El espacio paravertebral requiere mucha más experiencia, el bloqueo paravertebral más experiencia que un ESP, tiene más riesgo, y sí que es cierto que hay veces, si lo veis muy claro, lo bloqueo. Si no lo veo claro, hago un ESP. Yo creo que eso es la tendencia que deberíamos de seguir. Ya nos han enseñado las distintas sombras que vamos a ver. Desde medial, esos son espinosas. Voy a ir más arriba, aquí. A ver, esos son espinosas. Yo, la forma más fácil de llegar al espacio paravertebral y el ESP, yo lo que recomiendo es el poniéndote lateral a un lado o a otro de las espinosas, porque localizar ecográficamente las espinosas es muy difícil, porque el transductor, si en niños que están muy delgados, se queda aire entre cada una de las espinosas y no vas a obtener ninguna imagen. Yo lo que recomiendo es directamente lateral a la espinosa, y entonces lo que voy a tener es la imagen de cabezas de caballo, que son las láminas. Que son... A ver, sí. Ahí. A ver si lo consigo. Ahí tengo una lámina, ahí, lámina, 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 y cuando estoy seguro de que estoy sobre la lámina, lo único que tengo es que cabecear ligeramente el transductor al lateral y me tiene que aparecer la apófisis transversa, y ahí tengo la apófisis transversa. Hay un abordaje que sería el abordaje longitudinal, en la que tendría que intentar buscar el espacio paravertebral entre apófisis transversas a este nivel. Tendría que intentar localizar pleura y espacio paravertebral. Podéis ver abajo cómo está brillando ligeramente la pleura, y el espacio paravertebral es un espacio que hay arriba. A mí personalmente no me gusta porque no veo claramente el ligamento costotransverso, que tiene que ser nuestra referencia para el espacio paravertebral. Es el techo del espacio paravertebral. Me gusta más hacer la exploración en transversal, que también la ha explicado Julio. Entonces veo espinosa, lámina, transversa, articulación costotransversa, que la tengo ahí, y lo que hago es descender el transductor ligeramente, sigo viendo la apófisis transversa y ya veo la pleura. Sobre este punto, lo que hago es rotar manteniendo la apófisis transversa a la izquierda, en la parte medial. Y voy girando el transductor, lo voy girando, hasta que me aparezca una imagen negra en la parte lateral. ¿Podemos congelar? Es que si me muevo... Sí. Lo que he hecho ha sido poner el transductor oblicuo en el lado izquierdo. Aquí lo que veo es una apófisis transversa, está oblicuo. Y en la parte inferior lo que veo es una costilla, estoy oblicuo. Veo la costilla de abajo y la transversa de arriba. Este músculo que hay aquí es el intercostal externo. Es el único intercostal que nos queda a nivel medial. Por debajo tenemos la membrana intercostal interna.
más medialmente tendré el ligamento costo transverso, pero esta es la membrana intercostal interna, esta es la pleura y este es el espacio paravertebral. No se ve tan pequeño, que tampoco me parece una barbaridad en este caso decir, pues prefiero dejarlo dentro del espacio paravertebral. Este sería un abordaje, el abordaje oblicuo del espacio paravertebral. A la izquierda, esto que hay aquí, apófisis transversa, esta es la costilla inferior. ¿Qué hago? Es manteniendo, no sé si, lo que hago es, desde transversal, empiezo la exploración así y veo espinosa, lámina, transversa, articulación costotransversa y la costilla. Desciendo, me quedo con la transversa y lo que hago es rotar el transductor hasta ponerlo en este sentido. Aquí arriba tengo la transversa, abajo tengo la costilla y luego encima me permite una dirección oblicua que los catéteres van a poder progresar en sentido cefálico por la posición oblicua que tiene el transductor. Si yo lo hago transversal, el catéter no va a progresar, va a chocar y no va a meterse en el espacio paravertebral. Este sería el abordaje paravertebral que suelo realizar. Una pregunta, y en términos de eficacia clínica, ¿qué tanta diferencia habría con un erector espinal para...? ¿Diferencia? Sí. Habría que estudiarlo. No hay estudios que te lo demuestren. Yo solamente digo, por sentido común, ¿qué va a funcionar mejor? Por mucho que me quieran convencer, y yo defiendo el ESP, que va mejor el ESP porque difunda el espacio paravertebral que un paravertebral que lo dejas en el espacio paravertebral, ¿quién me quiere convencer a mí de eso? Eso es imposible, porque lo estoy dejando en el espacio paravertebral. Que el ESP tiene una difusión por debajo del erector de la espina mucho mayor, sí, a lo mejor pillas más ramos dorsales, seguro, porque lo que sí que es cierto es que la difusión en el espacio paravertebral se ha visto que en adultos es 3-4 metámeras y en el niño no pasa de 5. No vas a pillar más de 5 metámeras en un paciente pediátrico con un paravertebral, eso es lo que dicen los estudios, ¿eh? O sea, y hay trabajos. Si quiere continuar viendo el vídeo de manera gratuita, puede hacerlo en la sección de vídeos de www.ultradissection.com. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos en la web!